Juanito. Nos viene a traer un bandoneón que realmente es de la historia de Salto, del Cholo Balmaceda, el abuelo de Gaby, ¿no es cierto que anda por ahí? ¿Está por ahí, Gaby? ¡Ah, ese Gaby es mimoso! Wow. Un bandoneón que recorrió mucho Salto, como alguna vez charlaban, ¿no? Casamientos de gente, cuando en una época no se contrataba a servicios de catering y orquesta y un DJ, qué sé yo, iba el Cholo con la guardia a amenizar todo el casamiento y toda la fiesta era con un bandoneón y una guitarra bien tocada de ya, ¿no? Y esta historia de los que tenemos algunos años, ya recuerdo ese bandoneón tocando los domingos en el balneario, porque en una época en el balneario que toda la gente iba a comer asado, después de comer el asado, empezaba bailes por distintos lugares del balneario, arriba del manantial, por la mitad había un ciego que tocaba el acordeón a piano. Bueno, había tres o cuatro lugares emblemáticos en el balneario y el Cholo se acomodaba generalmente para el lado del manantial, por allá. Y bueno, y era el más concurrido, ¿no? Así que toda una tarde escuchando música. Así que para nosotros, que Diego hoy nos tenga en cuenta y vuelva con ese bandoneón, es realmente un placer total. Y bueno, Diego, mostralo. ¿Sale algo todavía, Diego? ¡Ay, qué ladre! Tocaba cosas muy, muy lindas, Diego. Me acuerdo cómo lo retaba el peludo, porque no quería estudiar. Le salían cosas hermosas y no quería estudiar. Bueno, este es una cosa emblemática de Salto, ¿eh? Este es el bandoneón. Como dijimos en cosas anteriores, en charlas anteriores, a todos los bandoneones se le va a filetear el nombre del autor, pero vamos a poner una pequeña salvedad, porque realmente pasó de músicos en músicos, como fue tu abuelo y vos mismo, que hiciste mucha música con esto y muy esperada. Está intacto, un doble A. La verdad es, de esto les comento porque es interesante saberlo, la metodología de las entregas, ¿no? En este caso en especial, Diego lo deja en comodato. En comodato quiere decir que nosotros nos hacemos custodio de este instrumento, sigue siendo de él, ¿no es cierto? Si el día de mañana Diego tiene un hijo y quiere tocar el bandoneón, ¿dentro de cuándo, Diego? Yo tengo una nena. ¿Y ya no toca el bandoneón? No, tiene un año. No nos venimos salvando, va. Si dentro de 10 años Diego dice, me gustaría que este bandoneón vuelva a casa, se lo volvemos a entregar. Por eso la banda va a tomar cosas en donación y en comodato. Este entonces hermoso instrumento que tenemos acá ingresa al patrimonio de la banda. Si se quiere, el año que viene ya tenemos un profesor que va a venir a dar clase de bandoneón, donde nos vamos a aprender varios, incluso los grandes, que nos quedamos siempre con la idea de cómo funciona esto. Así que un aplauso muy grande para Diego. Diego, y perdón, Oscar, sí. Me parece que sería bueno que contaras cómo llegaste a tomar esta decisión de traer este semejante recuerdo, vos o tu familia. Principalmente mi madre y mi abuela me comentaron ayer de... Creo que fuiste vos, puede ser. Y sinceramente... Me gustó la idea, antes de tenerlo en un ropero guardado, que le dé uso a alguien. Lo único, ayer hablando con Nahuel, lo único que le pedí, por favor, que me lo cuidaran, que era lo único que le pedía yo, porque no... Me lo han querido comprar varias veces, lo he rechazado sinceramente, porque no tiene un precio económico, sino un precio emocional para mí.
Y nada, antes que yo lo tenga guardado, sinceramente, que le dé uso a alguien y realmente lo sepa aprovechar como yo lo aproveché cuando era chico. Por esa cuestión de la vida, hoy por hoy no toco, tema laboral, tema de familia y nada, acá está, lo traje, me decidí, lo traje.